Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos al episodio 2 de Resident Evil 0. Hoy nos toca seguir con el tren de la muerte, donde lo dejamos en el capítulo 1. Bueno, ¿qué os pareció el capítulo 1? Fue bastante bueno, ¿verdad? He visto los comentarios y, bueno, he visto que os ha gustado bastante, chicos. Y eso me alegra, ¿no? Eso me alegra ya que esta serie, pues, bueno, la voy a subir con más ganas, ¿no? Si os gusta, pues ya sabéis que lo que os gusta a vosotros, yo lo sigo subiendo. Bueno. Pues, no sé qué lo último que cogimos. Vamos a revisarlo. Tenemos que... A ver. Vamos a ver. Tenemos a nuestro compañero aquí encerrado todavía. Vale, perfecto. Sí, tenemos que coger el picahielos, que es este. Bueno, y la palanca también, que es esta. Y meterla por, bueno, una puerta que estaba por aquí cerca, ¿no? Así que, vamos a ello. Vale, creo que era esta puerta. Vamos a ver. Si no me equivoco. Sí, esta es. Vale, por aquí. Bueno, podemos hacer dos cosas. O bien utilizar la palanca, que vamos a, de hecho, utilizarla para dejar un hueco. Venga, eso es, Rebeca. Gracias. Vale, y en lugar de entrar... Esto vamos a dejarlo para Billy, ¿vale? Eso va a ser tarea de Billy, porque eso es un poco peligroso con Rebeca. En su lugar, vamos a meter aquí, bueno, el picahielos, ¿no? Que hemos cogido anteriormente, que es este, vale. Esto es para, vais a ver, abrir la puerta donde estaba él. Para que pueda salir, ¿no? Ya que si no, se queda encerrado para siempre, tío, de por vida, ¿no? Venga, te toca, Billy. Vamos, hijo. A ver. Hay un objeto, pues sí. Ah, cogemos. Vale. Y ahora abrimos la puerta. Muy bien. Pues ahora vamos a reunirnos con Rebeca, que estaba... Bueno, está justamente aquí, esta portada muy cerquita donde estamos. Donde estaba, donde nos apareció el zombie sanguijuela este, ¿os acordáis? Que por cierto, ese tipo, preparaos bien porque ese tipo va mucho por culo en el juego, ¿eh? O sea, ese tipo es horroroso, vamos. Espantoso, nos persigue por todas partes, tío. Joder, y que le debiéramos dinero, hostia puta. Bueno, ¿dónde está Rebeca? ¿Dónde estás escondido? Sígueme, anda. Venga, come on, sígueme. Vale. A ver. Vamos a entrar aquí con Billy, chicos. Porque vais a ver que en esta estancia que vamos a entrar, bueno, va a ser, bueno, con Rebeca, con los dos. Venga, con los dos, vamos con los dos, venga. Hay perros, ¿vale? Ya os adelanto que hay perros, chicos, aquí dentro, ¿vale? Hay dos perros, pero bueno, dado que Rebeca, como ya sabéis, es más, inútil de resistencia, pues es posible que la dañen antes, ¿no? Pero bueno, con los dos, yo creo que no... No tiene que ir mal la cosa, venga. Joder, tío, me muerde. ¡Vamos, bicho! ¡Venga ahí! Vale. Ha ido bien. Perfecto. A tomar por culo los perros. Muy bien, cogemos esto. Esto no sé qué es. ¿De acuerdo? Ah, vale. Anilla dorada. A ver, tenemos un maletín muy bonito, muy preciado. Que no sé dónde está, por cierto. Que no está ni en el inventario, tío. Eso está cojonudo. Vamos a buscarlo. Porque esta anilla... bueno, ya vimos que el maletín este... hacían falta meter dos cosas, ¿no? Pues... Estas dos cosas, entre ellas... Una es esta, ¿vale? Esta anilla que hemos cogido. A ver. No hay espacio. Rebeca, esto va para ti, ¿verdad? Sí. Venga. Para el bolsillo. Muy bien. A ver, aquí tenemos una lata de gasolina, ¿verdad? Esto es para fabricar, bueno, un cóctel Molotov. Que no se puede todavía, tenemos una de las dos cosas necesarias. Nos hace falta ahora una botella vacía, ¿vale? Que ahora cogeremos, supongo yo. Así que... Vamos a ver, ¿cómo podemos hacer esto? En lugar de entrar por aquí... Bueno, sí, venga, vamos a entrar, sí. Vamos a ver.
Sí, porque si no luego hay que dar mucha vuelta y pasando, ¿no? Vamos a hacerlo rápido y ya está. Vamos a ver. Vale. ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? Un gancho. Vale. Muy bien, cuando pulsemos el botón con Rebeca, con Billy, si pulsáis con Billy, pues con Billy, pasamos sin mover el personaje al otro, ¿vale? Para coger el gancho, ya que si movemos en este caso con Rebeca, pues el seguro de esto se cierra, ¿vale? Y ahora... Ahora una mierda, no hay espacio, tío. Vamos a ver. Venga, lo cogemos. Vale, nos da una especie de documento para saber qué es esto, ¿no? Este gancho. Nos dice, atención, el gancho solamente se deberá usar al inspeccionar zonas altas difíciles de alcanzar o para conectar determinados trenes. Tras su uso deberá colocarse en su sitio. Vale. Los lugares donde se utilizan es en la primera planta del tercer vagón. Y no sé si había otro sitio que nos dice por aquí. No, bueno. Vale. Pues venga, recibidas esas órdenes tan mágicas y tan maravillosas, pues habrá que hacer caso, ¿no? Tenemos que usar este gancho en una de las ventanas. No sé si os acordáis, había una ventana por aquí cerca, la cual, bueno, pues va utilizado el gancho, chicos. Vale, hemos dejado una planta ahí, vamos a ver si podemos luego cogerla. Que me da mucha lástima, ¿no? Dejar esa planta ahí, tío, bueno. A ver. ¡Hostia! ¡Ey, caballero! ¿Qué susto me ha dado, tío? ¿Qué coño hacías ahí dentro, tío? ¿Qué estabas espiando, guarrillo? Bueno, a ver, nos ha dejado algo. Nos ha dejado una botella. Vamos a ver cómo la cogemos, mira. Podemos hacer esto, vamos a quitar la cinta. Vamos a coger la botella y la mezclamos con la lata de gasolina. Quita, Billy. Muy bien. Mezclamos esto con esto y sale esto, cóctel Molotov. Perfecto. Nos da un trofeo, reciclaje. Por fabricar nuestro primer cóctel. Chicos, no hay mucho que decir, ¿no? Esto, ya sabéis, prende muy bien al utilizarlo, ¿vale? Para quemar a los zombies o lo que sea, ¿no? Así que vamos a dejarlo ahí. Que sirve bastante bien. Otro arma de ataque que tenemos. Muy bien. Vamos a coger lo que hemos tirado, la cinta de tinta. Y sigamos, espero no encontrarme con más sustos como este, tío. Este zombie no se cae cojones hacia en serio, tío. No sé, no sé, se está, no sé. No sé, tío, pero vamos. Sea lo que sea, no me importa, ¿no? Tampoco. A fin de cuentas iba a morir igualmente. Pero bueno. Sigamos, a ver. Vale, uno por delante y otro por detrás. Rebeca, al de atrás, hija. Venga ahí. No se muere. Ahora. Vale, esta ventana es perfecto. Vamos a dejar el maletín, que no sé dónde está, por cierto. Vamos a mirar el mapa. Y vamos a dejarlo para... ¿Dónde está? A ver. Aquí está el puñal y la hierba verde. Aquí está, vale, aquí está, perfecto. La munición de escopeta, el rifle, dos plantas y el maletín, vale. Bueno, vamos a cogerlo luego más adelante.
más que nada, bueno, para no dar muchas vueltas, ¿no? Vamos a centrarnos en usar con Billy el gancho que hemos cogido. Y ya está, vamos a ver. ¡Vamos, Billy! ¡Sube ahí! Hostia, que hace falta un paraguas, tío, algo. Está cayendo la del atún, tío. Que no es como llueve aquí, ¿no? Joder. Vale, hostia. Disculpe, caballero. ¿Qué hace usted aquí metido? ¿Y cómo ha entrado? ¿Se puede saber? ¿Cómo coño ha entrado, tío, esta acción de aquí? ¿Que alguien me lo explique, por favor? Bueno. Vale. ¿Esto qué es? Esto no sé lo que es. Es un joyero, creo. Vamos a ver. Joder, puto espacio, tío. Vamos a tirar. Bueno, el gancho ya no hace falta. Vamos a soltarlo y ya está. Así liberamos los huecos. Vamos a coger ahora esto. A ver qué es. Lo examinamos. Venga, Billy. Examina ahí, sin miedo. Ábrelo. Un joyero. Perfecto. ¿Qué contiene? Un anillo. Anilla plateada. Ya tenemos dos, ¿no? Tenemos la dorada y esta. Que casualmente son las que van combinadas con el maletín. Así que vamos a cogerlo ahora, ya que estamos aquí. ¿Esto qué es? Un cuchillo, nada. No me interesa, tío. Joder, qué asco, por favor. Esos putos bichos me dan un asco tremendo, ¿eh? Joder. Esos tipos luego salen formados en hombres en Guijuela, ¿eh? El que vimos, que son precisamente estas cosas tan raras. Como cucarachas, tío, qué asco. Hay que fumigar aquí, hombre. Vamos a ver, ¿dónde estaba el maletín? Creo que estaba aquí, cerca. Sí, en esta sala, perfecto, además. Este es. Vale. Perfecto, aquí lo tenemos. Con un spray, además. Muy bien. Combinamos con esto y con esto. Vale. Y ahora metemos aquí la mano. Y a ver qué es. ¿Qué hay dentro? Vamos a ver. Una tarjeta. Tarjeta azul. Bonito escondite, tío. En un maletín, una tarjeta, ¿no? Joder. Encima, vacía completamente. No han podido meterla, no sé, en un tarjetero o algo, ¿no? Una maleta más grande que que la hostia, tío. Joder. Bueno. Ya tenemos algo más para hacer, chicos. Una puerta, supongo, que con esta tarjeta pues se abrirá, vale. Vamos a coger la munición de esto. Escopeta. Y ya está. Muy bien. Ahora falta saber qué puerta se abre, ¿no? Con esta tarjeta. Creo que es la puerta donde estaba la llave del tren. La que cogimos, ¿os acordáis? Joder, qué asco de bichos, tío. Fuera, coño. Vamos a ver. Esta sala es donde nos apareció el escorpión gigante este. Nada, vamos por el otro lado. Que se llega antes. Creo que sí, vamos a mirar el mapa de todas formas, ¿no? Para saber qué puerta es. Ya que las puertas rojas son las que no están todavía examinadas. Sí, fijaros, hay una puerta ahí. Donde está Rebeca, justamente. En el lado izquierdo. Pues venga. ¡Qué asco, tío! ¡Quita el medio!
Venga, Rebeca, sígueme. Come on. Okay. Vamos, espabila, que te comen. A ver, creo que está al final. ¿Es esta? Sí, esta puerta es. Sí, sí, esta es. Vamos a ver, si hay suerte. Que va a ser que sí, ¿verdad? Genial. Muy bien, soltamos la tarjeta y venga, adentro. This is Delta Team, this is Delta Team. We have gained control of the train. Over. Understood. This doesn't make any sense. How was the T-virus leaked? And why did it contaminate both the lab and the mansion, as well as a train almost 3 miles away? That's irrelevant. We must make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train. Completely. How far away are you from the nearest branch line? About 10 minutes, Duke. Huh? What happened? Vale, esta puerta supongo que llevará a este sitio, ¿no? Vamos a ver. Sí. Vale, a ver, algo me falla. ¿Por qué no están las sanguijuelas estas? Se han escapado, tío. Joder, ¿y cómo se han escapado? Qué fuerte, tío. Bueno, es igual. Mejor, si no están, mejor. Bueno. Vale, a ver, llega un momento un poco delicado, chicos. Tenemos que frenar el tren a dúo, con los dos. Uno en una parte y otro en otra. Vamos a ver este documento. Manual de frenado, vale. Nos dice cómo usar el freno. Para hacer funcionar los frenos hay que seguir los siguientes pasos. Paso 1, activar los mandos. Vale, los mandos de freno están situados en dos lugares distintos. Compartimento del maquinista en el primer vagón. Compartimento trasero del quinto vagón. Y para activar el sistema hay que introducir la tarjeta magnética en el dispositivo del quinto vagón. De esta forma se suministrará corriente a los mandos de ambos compartimentos. Luego hay que introducir un código. Y luego el mismo código va donde está el compartimento del maquinista. Es decir, hay que meter un código con un personaje y luego el mismo código con otro, ¿vale? Con los dos. Esto lo veremos ahora. Es sencillo, aunque hace falta, bueno, emplear un poco de matemáticas, pero, en fin, no es muy difícil, ¿vale? Nos dice que quién irá por detrás. ¿Rebeca o Billy? Supongo que se refiere a ir por detrás del tren, ¿no? I'll go over to the back deck and manipulate the control panel for the brake. Then you apply the brake from here, okay? All right. Billy. What? Be careful. Yeah. Okay, no te preocupes, Rebeca. Bueno, hay tiempo. Tenemos 3 minutos. Vamos a coger lo primero, esto. Munición, que va a hacer falta. Antes de llegar al sitio este. Vamos a ver. Vamos a coger también esto, muy importante. Hay más munición aquí tirada. Y ahora sí, en marcha, chicos. Vamos a ver, tenemos que dar toda la vuelta prácticamente al tren. Tenemos que ir al otro extremo. Donde ahora, bueno, hay zombies, ¿no? Han entrado, misteriosamente han entrado. Pero bueno, vamos a intentar no gastar muchas balas. Aquí las balas no es precisamente que se encuentren fácil y rápido en este juego, ¿no? El derroche de munición, bueno, puede suponer aquí un problema muy gordo para avanzar. A ver, que me muerdes, tío, que me muerdes, por Dios. Ya sé que estás hambriento, pero muérete. ¿Por qué te levantas, tío? Venga, hombre.
Vale, a ver. Vamos, que tengo tiempo. Me va a comer el tiempo. Hijos de puta, quitarlo del medio, que llevo prisa. Vamos. Joder, esto está muy cerca, tío. Quieto, 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 quieto. Vale, a ver, sin munición, espérate. Toma. Buen tiro ese, Billy, Diana. Un trofeo. Migraña. Otro más, ya os dije, como veis, el tema de trofeos hay ciertos que se consiguen, bueno, súper fácil, ¿no? Facilísimos. Luego hay otros que ya, como os comenté, pues se consiguen de una forma más difícil. Hostia, este. Este está más protegido, tío. Si os fijáis, tiene el chaleco de Star, ¿eh? Es como un chaleco antibalas que dura más, así que en cuanto se tumbe, pues bueno, pasar de largo directamente. No lo matéis porque vais a gastar más balas. Sinceramente, vale. Lo tumbáis y ya está. Con 4 o 5 tiros, como veis, caen. No lo matéis, que no hace falta. Muy bien, por aquí. Vamos. Vale, llegó la hora, llegó el momento. El lugar, ¿qué es este? A ver, en primer lugar, vamos a meter la tarjeta, venga. Vamos a ver, nos pide un código ahora. Tenemos que meter ese código que veis, 36, a base de números, sumándolos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver. Vale, fácil, ¿verdad? This is Billy. I've engaged the control device for the break. Over. Roger, I'll put the break on now. Esto es cuestión de, bueno, matemática pura, ya lo veis. Ahora hay que introducir, aunque esto es un poco más lioso porque no salen bueno, los números que vamos metiendo. Tenemos 81 esta vez, tenemos que, bueno, completar esos números a base de memorizarlos, ¿no? Lo que metemos. Vamos a meter 9. A ver, 9, 8, 18, 17, 16, 72, 78 y 81. Sumando todos los números, pues aquí veis, se completa, ¿no? Tampoco es una tarea muy, muy difícil. Es eso, matemática pura, ya está. Vale, se ha estrellado. Perfecto. ¿Y nosotros qué? ¿Qué ha pasado con Billy y con Rebecca? Parece que no ha servido de mucho los senos. En fin. Rebecca. Hola, Rebecca, ¿dónde estás? Estoy aquí. ¿Estás bien? Hey. Managed to stop the train. Yes, we managed. We have to find a way out. Vale, eso es un poco como de película, ¿no? El tremendo accidente que se ha montado aquí, tío. Y salen los dos en el mismo sitio. Joder. Y vivos, claro, vivos y sanos. Es acojonante, tío. A ver, ¿cuántos zombies hay aquí, por favor? Esto sí que nunca falta, ¿eh? Joder, los zombies, tío. Me cago en la puta. Vale, a ver, hay que hacer aquí, bueno, un poco de organización, ¿no? Con los dos, joder, tenemos aquí el inventario un poco petado. Un poquito petado, tío, aquí no entra ni un puto alfiler. Ahora mismo, vamos a ver. Lo que vais a ver ahora
va a resultar un poco raro, ¿vale? Tenemos aquí otro... otro, entre comillas, ¿no? Otro rifle. Pues no, no es el segundo. Es el mismo, chicos, ¿vale? Es decir, todo lo que dejamos en el tren. Plantas, munición, el rifle este, pues sale aquí, ¿vale? Incluso el gancho que hemos dejado también, que debe de salir. Sí, aquí está, como veis. El gancho es obligatorio. Llevarlo hasta cierto punto, más adelante. Y como se deja ahí, pues nos da a entender... Vamos, nosotros, mejor dicho, entendemos que ese... ese objeto, en este caso el gancho, pues no se puede, digamos, coger más veces, ¿no? Pero como veis, sí. Esto es más que nada para que no... Si lo dejamos en el tren, para que no nos obligue a empezar otra vez el juego. Vale. Todo lo demás, bueno, es opcional, pero el gancho es obligatorio cogerlo, así que... Bueno, aquí está, ¿no? Lo tenemos aquí. Así que... Vale, con Billy estamos secos de munición, tío. A ver, Rebeca. Échale un cable al pobre Billy. Vamos a pasarle un poco de munición, venga. Aunque sean... A ver. ...15 balas. Vale, ni para ti ni para mí, venga. Muy bien. Bueno, pues ya solo queda coger esto, ¿no? Vamos a coger... Por ejemplo... Planta doble... Y la escopeta, el rifle, venga. Luego después vendremos aquí para coger todo el resto, chicos, todo lo que hay. La planta, el cuchillo, ¿no? Evidentemente que no hace falta. Joder. Putos espacios, tío. Vamos a ver. ¿Quién tiene la munición de escopeta? Rebeca, pues venga. Espérate, porque tampoco se puede pasar esto. Ahora. Venga, perfecto. Estamos completos, estamos listos, estamos todos seguros. De continuar, memorizar esto, memorizar el mapa. Aquí es donde está todo, como veis, cuchillo, planta, spray, el gancho. Así que de momento, sigamos. Que ya no hay mucho más que hacer aquí. Por aquí. Qué asco de aguas, tío. Está amarilla el agua, joder. Bueno. Vaya. The Umbrella Research Center. First general manager, Dr. James Marcus. Who on earth are those people? She's just a rookie, a member of STARS. Hmm, what about the male? I'm unfamiliar with Attention. Him. Attention! Mm-hmm. This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. Who are you? It was I who scattered the T-virus in the mansion. Needless to say, I contaminated the train, too. What? Revenge. On Umbrella. Ago, Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you?
Vaya, qué tío más sádico, tío. Me encanta. Qué crack, joder, tío. Bueno, ya tenemos responsable, ¿no? El hombre sanguijuela tiene nombre, chicos. Está bautizado como James Marcus. Así que ya, ya sabemos cómo nombrar a este tipo. Muy bien, pues esto más que un laboratorio parece un laberinto, ¿no? Porque para empezar no es un laboratorio, es como una mansión. Una casa inmensa, ¿no? Muy grande, tío. Donde aquí, bueno, pues van a pasar mil cosas, evidentemente, ¿vale? Pero vamos a ir poco a poco. Poco a poco, chicos, sin agobios. Vamos a coger esto. La munición. No sé si por aquí hay más cosas. En primer lugar, memorizar bien este mapa, ¿vale? Porque este mapa va a ser, digamos, la clave segura para, bueno, digamos, ir dejando cosas, ¿vale? El punto, digamos, de encuentro con los dos personajes, pues también va a ser este, ¿vale? Toda esta mansión que veis. Para antes de ir con los dos personajes a, bueno, mirar ciertos lugares de la mansión, pues es recomendable ir con uno solo, con Billy en este caso, ¿vale? Ya os diré por qué. Pero bueno, la razón básica es, como ya os comenté, por la defensa de Billy, ¿vale? Como tiene más defensa, es más ofensivo, pues, bueno, conviene más explorar todo esto con él, ¿vale? Y dejar a Rebecca aquí. Pero bueno, eso también puede ser un poco más arriesgado, ¿no? Ir con un solo personaje. Pero bueno, ya lo iremos viendo, chicos. De momento el punto de encuentro pues será este, ¿vale? Para ir dejando cosas, cogiendo cosas, en fin. Así que lo primero, vamos a dejar... Espera. Lo primero vamos a guardar la partida. Vamos a dejar aquí el capítulo, chicos. En el próximo haremos todo esto. Así que, lo dicho, memorizar bien esta zona. El mapa, ya sabéis, es vuestra solución para esto. Y nada, chicos, espero que el segundo capítulo os haya gustado. Próximamente el capítulo 3. Así que un saludo para todos. Gracias a los que me seguís, como siempre, chicos. Y hasta la próxima.